¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les comparto la siguiente aplicación para el diseño de columnas rectangulares, el cual está realizado bajo la normativa ACI 318. Bien, esta aplicación lo que hace es realizarme el diagrama de interacción, en el cual yo puedo ir ingresando mis datos de resistencia requerida en función a mis solicitaciones, ¿no? Bien, entonces esta es la aplicación que les voy a compartir en esta ocasión. En el siguiente video vamos a ver esta otra, que prácticamente es la misma, simplemente acá ya consideramos la columna biaxial, ¿no? Bien, entonces vamos a abrir la aplicación, que es esta de acá, haciendo doble clic. Y procedemos a insertar los datos. Acá vamos a colocar la resistencia del concreto. Voy a colocar en megapascales 21, el acero de refuerzo que sea 420, el módulo de elasticidad 200.000 en megapascales. Altura y base van a ser de 40 centímetros. El recubrimiento de 4. El acero longitudinal de 16 milímetros. El transversal de 10. El número de barras al ser cuadrado voy a considerar 4 en B y 4 barras en H. Una vez llenado esto, le damos en graficar. Y en el lado derecho ya tenemos nuestro diagrama de interacción, ¿no? Entonces acá ya podemos introducir las resistencias requeridas en función a nuestras solicitaciones. Acá podemos ir ingresando los puntos. Puedo considerar un momento de 50 kilonewtons metro, una carga axial de 550. Si le doy en el botón insertar, ya tengo mi punto en mi diagrama, ¿no? Entonces voy verificando según los límites en el diagrama. Voy a insertar otro punto que esté 100 en momento, 100 kilonewtons metro, y que mi carga axial sea de 1050, por ejemplo. Le doy a insertar y tengo mi otro punto, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir ingresando varios puntos. Y en el caso de variar las dimensiones de mi columna, puedo ir modificando con el botón graficar, ¿no? Y vemos que mi diagrama se va actualizando. Y entonces de esa manera podemos ir cambiando los datos según lo necesario, ¿no? Según lo que necesitemos. Bien, para volver a utilizar el programa sin tener que abrir y cerrar, simplemente damos en resetear y volvemos a introducirlo, ¿no? O simplemente cerrar y volver a abrir. En una aplicación muy sencilla de manejar. Y bueno. Pero les sirva, lo voy a dejar en la descripción del video y si gustan descargarlo, perfecto. Y no olviden dejar un me gusta para seguir compartiendo más material. Bueno, nos vemos en un próximo video.